¿Estoy en vivo? Aún no, bueno. Ah, ya. Sí. Hola, amigos y amigas, muchas gracias por conectarse. Hay mucha gente. Es un gusto estar con ustedes este rato que vamos a conversar sobre el amor y específicamente sobre lo siguiente, que tiene que ver con la guía práctica que va a salir. Aprende a liberarte de tu ex y reinvéntate en el amor. El ex, ¿qué tal? Es un motivo de consulta muy común. No sé cuántos de ustedes tienen el incornio, tienen esa estaca clavada ahí del ex que no se lo pueden olvidar. Pero quiero hacer una serie de reflexiones que tienen que ver con eso. Y quizás algunas sean causas, ¿no? Pero vean, cuando una persona pierde un familiar físicamente, la sociedad tiene todo un ritual social para acompañarlo, ¿sí? Tú tienes, de acuerdo a tu creencia, una misa, tienes el entierro, el velorio, tienes un duelo, la gente, la despedida que se le puede hacer, puedes ir al cementerio, en sí, tienes una cantidad de cosas que, para poder elaborar el duelo, es decir, para aceptar la pérdida y que tu vida siga. Pero maldita sea, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pérdida afectiva, estamos solos. Ustedes me están escuchando, tú, los que están pasando por esto, están solos. La sociedad y la cultura no tienen un apoyo para los duelos afectivos. Un duelo afectivo es más complicado que un duelo físico, supongamos el del ex, porque no está enterrado, está como en cuidados intensivos. Y nadie va a elaborar un duelo con alguien en cuidados intensivos. Y si no está en cuidados intensivos, anda vivito y coleando. O sea, existe. Y mientras exista en nuestro software, si no queríamos cortar y nos dijeron adiós o nos hicieron al lado como un trapito sucio, quizá guardemos la esperanza, ¿no? Estamos solos frente a un duelo físico, no hay apoyo social. Por eso la guía es para acompañarlos en ese proceso, ¿no? Que tiene varias etapas y que si lo hacen bien, pueden salir de él. No, todo duelo es racional, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, llega una persona, supongamos una mujer a mi cita, y me dice, triste, con lágrimas, que se separó del esposo, el esposo se fue con otra. Se fue, la dejó, que le llegó como un baldado de agua fría. Todo eso lo van a ver en la guía. Pero yo a veces he hecho esto. Bueno, después que hablamos un rato, le digo, aquí tiene una hoja, aquí tiene otra hoja. En esta hoja escríbame todas las virtudes que su ex tenía como esposo. ¿Por qué consideraba usted que era un buen compañero? Y escríbame aquí por qué usted consideraba, o si es que lo piensa, por qué no era o no fue un buen compañero.
Entonces me encuentro con la sorpresa muchas veces de que la lista del no es enorme. Era tacaño, era frío, papá, 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 papá. Y la lista de los sí son, era un buen padre, era trabajador, honrado, padre. Y en la lista del no a veces aparece, y además también era un poco irrespetuoso, era frío, me fui infiel muchas veces. Entonces, ¿de quién está enamorada esta mujer? Me pregunto, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿de quién está enamorada esta mujer? Porque si el tipo era así como ella dice, debería estar saltando en una pata de la alegría. Por eso yo digo que hay separaciones que hay que festejar, otras que no. Este sería un... Sí, si esa era así de horrible, ¿a quién extraña? No, y que resulta que cuando empezás a profundizar, esta persona no está enamorada de su pareja real, actual. Está enamorada de una imagen, de lo que fue y ya no es. De aquel hombre que conoció. Pero es que ese hombre ya no existe. Lo que existe es esta realidad, que es otra. Usted no está enamorado de esta persona, está enamorado de la persona que tiene en su cabeza, que fue aquella que tuvieron momentos agradables y todo. Entonces está enamorada de un fantasma, ¿no? Alguien que no existe. El duelo afectivo, como cualquier situación de adversidad, uno puede responder con un estrés postraumático, porque una ruptura siempre es traumática, complicada, difícil. Es una situación que no es cotidiana, y más en una sociedad donde nos dice que nos podemos, que nos debemos casar por amor, pero no nos podemos separar por desamor. Infinidad de casos he visto donde va la persona y le dice a la mamá, mira, es que yo ya no lo quiero, yo ya no lo quiero, ¿no? Entonces me voy a separar. Y entonces la mamá la mira y le dice, ¿y qué tiene que ver si lo quieres o no? Eso no es un motivo para separarse, pero es que era un motivo para casarse. Entonces, en una sociedad, en una cultura latinoamericana, sobre todo, donde es tan difícil asumir esa ruptura, podemos hacer un estrés postraumático. Y eso requiere ayuda profesional, pero también se puede hacer un crecimiento postraumático. ¿Eso qué implica? Implica que esa ruptura te lleva a cambiar la visión que tienes de ti mismo, la visión que tienes de los otros y la visión que tienes del cosmos o del universo. Empiezas a cambiar tu visión esencial, ¿sí? Y empiezas a descubrirte, un poco lo que ha pasado con la pandemia ahora, ¿no? Es decir, el mundo venía rodando, se paró de pronto. ¿Se acuerdan? Mafalda decía, paren el mundo que me quiero bajar. Bueno, se paró y nosotros veníamos con el piloto automático funcionando en una colmena, y de pronto nos salimos de la colmena y ya somos personas. Entonces ya empezamos a ser individuales, ¿no? A no ser colectivos. Ya empezamos a pensar en nosotros o en otras cosas. La mirada cambia. Y eso es lo que ocurre en un duelo afectivo. Cuando hay crecimiento postraumático, la mirada cambia en sentido positivo y uno empieza a descubrir en uno mismo una cantidad de cosas impresionantes. Repito, con esto que está pasando ahora, muchos de mis pacientes me dicen, doctor, yo no pensaba que yo era tan fuerte. ¿Sí? Cuando una persona sale de una relación difícil, si es una relación buena, el duelo puede ser más complicado, porque simplemente la persona que estaba con vos era excelente, se enamoró de otra persona y se fue. Bueno, sí, pero ustedes van a decir, pero es que yo no tengo el derecho de que él me tenga que querer a mí, si no él tendría el deber de quererme. Es cierto,
Uno se puede enamorar de otra persona, pero la persona que es hecha a un lado, esa persona tiene el derecho a la información a tiempo, ¿no? La información a tiempo. Nadie se acuesta enamorado y se levanta de ese enamorado. Hay un proceso que no pasa de manera inconsciente. El sujeto que está atravesando un proceso de desamor es consciente. Lo que pasa es que no se lo dijo. Y un buen día llega y le suelta. Si es una buena persona, va a decir, mira, no es culpa tuya, es culpa mía, pero bueno, de todas maneras, no es tan encantador, ¿no? Porque podría haber avisado a tiempo, ¿sí? Hay otras personas que hacen leña, como se dice, del árbol caído, ¿sí? Cuando una persona... Generalmente son relaciones donde uno tiene el poder y hace abuso de ese poder y actúa mal con la otra persona, la engaña, le miente, en muchos sentidos. Esas personas lo que suelen hacer es echarle la culpa precisamente a la persona que están dejando. Como tú me vas a dejar, pero ¿por qué me dejas? Porque sos insoportable. Porque es que yo me voy por culpa tuya. Tú conocí a otra mujer, pero es que, o otro hombre, pero me voy por culpa tuya. Vos tenés la culpa. Fuiste un marido horrible, fuiste una mujer. Entonces, ¡paf! La culpa, ¿no? Además de eso, además de elaborar el duelo de la pérdida, tengo que elaborar la idea de que, ¿en qué me equivoqué? Empiezan a haber una cantidad de preguntas y preguntas. He visto casos en que la esposa se va con el mejor amigo, ¿no? Y entonces el duelo es doble. La pérdida del amigo, ¿sí? O el hombre se va con la hermana. Eso ya es un posgrado, ¿sí? Cuando una persona sale de toda manera de esta adversidad y crece como persona, porque aprende, y voy a decir que se aprende, ustedes nunca van a aprender. ¿Qué es lo que quieren del amor? Porque a duras penas sabemos qué es. Uno puede hacer una lista interminable, lo puede idealizar, puede recurrir a cualquier mito de esos que están escritos en todas partes de lo que es el amor. Pero cuando uno sale de una mala relación y se recupera, uno tiene la sabiduría del no. Así la llamo. La sabiduría del no es la sabiduría de lo que no quiero repetir. Porque si no sé lo que no quiero repetir, mejor me quedo en casa, mejor espero. ¿Sí? Uno tiene que ser capaz de hacer una lista personal de lo que no quiere repetir, de lo que ha visto que no es capaz de procesar en una relación. ¿Sí? Resulta que yo pensaba que de vez en cuando la mentira yo la podía manejar, pero en la relación me di cuenta que yo no soporto que una persona me mienta. No soporto, por ejemplo, que mi pareja sea coqueta, ¿sí? Y yo pensaba que eso sí lo puede. Entonces uno empieza, si lo piensa bien y sale bien de ese proceso del duelo, en ese crecimiento puede entender más los valores que no va a negociar después. Los principios. Ese reducto básico de dignidad personal que no estoy dispuesto a negociar ni por amor. ¿De acuerdo? Resulta, doctor, que vea que yo pensando en lo que usted me dijo, dije tantas veces sí cuando quería decir no. ¿Eso qué es? Es un aviso de lo que no quiero que vuelva a pasar. Voy a ser totalmente honesto en otra relación, voy a ser asertivo en otra relación, ¿no? Entonces, esa sabiduría del no sirve como para que nos consideremos guerreros del amor. A mí la palabra guerrero me encanta, ¿no? Por toda la tradición que tiene en muchos sentidos, pero no desde el punto de vista bélico necesariamente también, sino la persona que lucha por salir adelante. Porque
El guerrero no es, en relación a la sabiduría del no, no es solamente el que lucha, el que se aguanta las heridas, el que lleva la marca, el que está en el campo de batalla. No solamente es eso. El guerrero también es aquel que es capaz, el buen guerrero, es capaz de deponer las armas y decidir cuándo vale la pena luchar y cuándo no. Eso es sabiduría pura. Depongo las armas. Esta lucha no me interesa. Empaco y me voy. O no voy a estar persiguiendo a una persona y suplicándole que me quiera o no me quiera. Eso escapa de mi control, diría Epícteto, ¿no? Entonces, deponer las armas y decir ya no me interesa esta lucha, la consecuencia de hacer eso genera un sentido profundo de liberación, de desapego radical. Ya no voy a invertir un gramo de mi energía mental, de mis recursos, de mi ser en esto. Porque esto no me merece. ¿Por qué no me merece? Porque ataca mi dignidad, porque me hace daño. Yo me voy a autodefender mis derechos humanos. Pero como digo, hay relaciones que no son horribles, pero sino que la persona ocurre que se fue con otra. De todas maneras, si uno con una guía como esta o con algunas lecturas de otros libros ve que no puede, ya han pasado como 4 meses, no sé, 3, pero si la persona está muy deprimida y no es capaz, creo que hay que pedir ayuda profesional. El psicólogo o la psicóloga que esté con ustedes no va a hacer el duelo por ustedes. Tampoco va a empujar para que pasen rápido por una parte o por otra, porque hay partes más difíciles, ¿no? Hay dos momentos que son muy importantes en los duelos. Lo que se llama, en las primeras etapas, el duelo incompleto, cuando ocurre una aflicción, una ausencia de aflicción consciente. Es decir, ustedes ven personas que pasan por ahí, ¿cómo te fue? Y dicen, ah, no, bien, yo como si nada, ¿sí? Y realmente la procesión va por dentro. Ahí hay un bloqueo. Y el otro bloqueo es cuando una etapa, que viene como la tristeza, un poco down, ¿sí? Cierta depresión, y hay gente que se queda ahí, en la depresión. De todas maneras, el psicólogo, la psicóloga te acompañará. Es una compañía, es un yo auxiliar, es alguien que está ahí para que tú puedas pasar, que tengas tu proceso y si te estancas, te dan la mano, ¿no? Yo pienso, no sé si ustedes han escuchado, bueno, antes de esto, hay algo que no deben hacer. Bueno, hay dos cosas que no deben hacer. Y después les cuento lo que les iba a decir. Una es pensar que un clavo saca otro. Entonces estoy en... Pasó un mes, 15, 20 días, estoy muy mal. Entonces necesito sanarme, necesito que alguien me quiera. Entonces se activa en mí un esquema de un clavo saca otro. Entonces, empiezo a buscar una persona nueva, con la idea simbólica, metafórica, de que esa persona va a entrar y va a sacar la otra. Pues el problema, si no procesé el duelo bien, es que la consecuencia son dos clavos en vez de uno. Y la otra es algo que ocurre muchas veces, que muchas personas tienen a su primer amor. ¿Recuerdan el amor de la adolescencia? Ese amor puro, limpio. Así lo vemos, ¿no? Lo tenemos como en formol, ¿sí? Como un santuario. Y entonces a veces cuando peleamos con la pareja, hay mucha gente que dice, ah, si yo me hubiese quedado con Pedrito, o si yo, ¿por qué dejé a Susanita? Uno lo va idealizando,
No lo tiene en forma el quieto, lo va agrandando. Después de los años, muchas veces uno se encuentra con la persona y le dice, pero ¿cómo? ¿Estás más viejo? ¿Estás más vieja? En su mente no había pasado el tiempo, ¿no? Pero hay muchas veces, he visto muchos pacientes, que resulta que ese primer amor también está separado. Y entonces me entero por las redes de que está separado. Me meto, o está separada, ¿no? Entro y miro. Está separada y entonces está disponible. Y armo un encuentro ficticio. Hola, ¿qué hay? Ay, qué placer verte, tanto tiempo. Y empiezan a hablar. Y bueno, como ya tienen una historia previa, como ya se supone que se conocen, hace 20 años que no se ven, o 10, se supone que van a estar bien, pero resulta que esa persona no es la misma que antes. Esa persona piensa de otra manera. Supongamos, yo soy de ultraderecha y la otra persona es de ultraizquierda o viceversa. Resulta que la vida me llevó al ateísmo y la otra persona es súper creyente. Resulta que me volví hiperactivo y me gusta, y la otra persona es quieta. El primer amor hay que tomarlo con pinzas y tampoco es una solución. Ahora sí, lo que les iba a decir. Hay una tradición japonesa que se llama el Kintsukiroi, ustedes lo deben haber visto, que consiste en rearmar vajillas que se rompen, objetos que se rompen, no los tiran como hacemos nosotros necesariamente, sino se llama Kintsukiroi, que significa cubrir de oro o alfarería de oro o de platino. Entonces lo que hacen es armar de nuevo las piezas, las pegan. Entonces eso queda como un Frankenstein pegado, pero le ponen a cada una de las pegaduras polvo de oro, de platino o de plata. Ese objeto adquiere un valor nuevo y es un objeto que en el mercado tiene un valor mayor. Resulta que, ¿por qué tiene un valor mayor? ¿Por el oro o el platino? No necesariamente, no, no. Tiene un valor mayor porque ese objeto es un objeto resiliente, es un objeto que se ha recuperado. Además, tiene sus cicatrices a la vista. Ese objeto ha sido un objeto recuperado, por lo tanto tiene un valor especial. Como si hubiese resucitado y crecido, porque además no es el jarrón, por ejemplo, que era antes, sino que es un jarrón embellecido con el oro, ¿no? Y se ha recuperado. Entonces eso tiene un significado especial, una belleza especial. Mostrar a veces las heridas no nos hace más débil, nos hace más fuerte. O nos quitamos de encima un problema. A veces hay que desaprender en vez de aprender. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un paciente que le tenía mucho miedo. Él sudaba mucho. Nada le resultaba. Entonces tenía mucho miedo que la gente lo viera sudando, ¿no? Entonces cuando era verano y hacía mucho calor, él estaba feliz porque todo el mundo sudaba y él pasaba desapercibido. O cuando entraba a un lugar y no había aire acondicionado, estaba tranquilo. Pero si entraba a un lugar frío, llegaba el invierno, este hombre empezaba a sufrir mucho porque él decía que se le veía, y realmente se le veía, el sudor en las axilas. Entonces usaba ropa blanca, andaba con muchos pañuelos, estaba en una reunión y entraba y salía del baño muchas veces a echarse agua. Se había vuelto una obsesión. Los psicólogos a veces manejamos esto con lo que se llama una intención paradójica, que es un poco mostrar de una vez cómo es uno, sin ocultarlo. Esta persona logró mejorar
Mucho, bastante, un 99% diría yo. Cuando él aceptó que si entra a una reunión y va con el miedo de que lo van a ver sudar, pues de una vez dígalo, muestre su debilidad, muéstrese frágil. Es que la valentía no es no tener miedo, la valentía es enfrentar el miedo muerto del miedo. ¿De acuerdo? Los frágiles tienen más posibilidad de ser valientes que los superfuertes. Entonces, vean, discúlpenme, los voy a interrumpir, pero yo tengo un problema con el sudor, y entonces vea cómo tengo la axila mojada, ¿no? Porque sudo mucho y por eso ando con pañuelos. Y antes de venir aquí, había pensado de pronto en cambiarme el color de la ropa, ponerme ropa blanca para que no se me vea, pero bueno. Para que sepan, si sudo, para que no se sientan mal, si me voy a limpiar. Cuando empezó a hacer eso, el 70% de las personas lo miraban con cierta admiración. Un 30% lo miraban como un pelotudo. ¿Sí? Pero no importa, se le fue ese miedo. Uno pasa por una relación y le quedan heridas. ¿Sí? Si esas heridas están manejadas por el rencor, por las ganas de vengarse, pues el rencor te va a hacer daño a vos, porque es una ira no expresada. Y eso, tac, 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 se queda en una memoria. Y la venganza lo que va a generar es más odio, te va a atar más. Por eso yo le digo a las personas que salen de una relación y sufren, que cuando lean esta guía, que no sé si esta frase o este pensamiento que voy a decir está en la guía o no, la verdad que no me acuerdo, creo que sí. Bueno, la mejor venganza es con tu ex, si se te ocurre. Para mí lo ideal sería no tener ninguna, pero si querés, es ser feliz, es estar contenta. La mayoría de las relaciones no funcionan porque elegimos mal. Porque pensamos que el amor con su manto nos va a cubrir y que todo va a estar bien. Un porcentaje de gente va muy bien, pero son las personas que construyen su relación. El amor no solo es una construcción social, es una construcción personal. Y el amor tiene su historia, no es el mismo amor en la época griega que en la Edad Media, que en el Renacimiento y así. Va cambiando, ¿sí? Se va reestructurando. Hoy día tenemos la idea de un amor romántico unido al matrimonio, etcétera. No siempre fue así. Entonces, elegimos mal, porque pensamos que el amor, ya, cuando decimos te amo, ya llegué al amor. Crucemos los brazos, sigamos la vida normal y el amor nos va a llevar porque tiene su inercia. No es así. Nosotros tenemos que ayudarle al amor. ¿Sí? Por eso digo que decir te amo no me gusta tanto. Me gusta más decir te estoy amando. Claro que cuando uno eso le dice a una persona, la otra persona lo mira a uno medio raro y quiere decir, cuando uno dice te amo, es que ya llegué, ya te amo, punto. Te estoy amando, es que es un proceso interminable. Te descubro día a día, siempre te descubro, siempre me asombra algo de vos. Te estoy amando, estamos construyendo esto, el gerundio. ¿Sí? Una pareja deja de funcionar bien cuando ya puede predecir absolutamente la conducta del otro. Cuando no hay nada que descubrir, ¿sí? Yo creo que nos equivocamos más, como he dicho en otras ocasiones, casándonos que comprando apartamento. Porque cuando compramos apartamento nos fijamos en muchas cosas, usamos la razón, que hay que usarla a veces. Hablo del amor y no del enamoramiento, entonces cuando compramos un apartamento nos fijamos quién vive arriba, quién vive abajo, el barrio, si le da el sol, el poniente, el impuesto, si se va a valorizar y nos gusta, entonces sí. Cuando entramos al amor no es así. Pero ¿cómo te vas a enganchar con este señor que tiene 4 matrimonios, 11 hijos, 3 denuncias por maltrato? Es que mi amor lo va a curar. Elegimos mal muchas veces. Cuando una persona sale de todo esto y sale bien, va a salir mejor. Le van a perder el miedo a la soledad.
y le van a perder el miedo al desamor, porque van a tener más autoestima y van a aprender a autoobservarse mejor y amar más esos espacios personales que no son para compartir con nadie más. ¿Sí? Bueno, estas reflexiones, el amor siempre es un tema importante, no creo que sea el valor más importante, ¿sí? Para mí por lo menos, hay momentos en que la valentía es más importante, o la justicia, depende, o la libertad, pero digamos que el amor tampoco tiene que ser una variable de realización necesariamente. Uno se puede realizar por otras cosas, ¿sí? Pero no deja de ser un hecho vital y trascendental en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso es cuando hablamos del amor, tenemos que, como decía Fromm, echarle un poco de cabeza y entender realmente, así como uno aprende una actividad, una profesión, hay que aprender a amar. Es un arte, sí, pero hay que aprender. Entonces, esta guía, aprende a liberarte de tu ex, sea bueno o malo el ex, y reinvéntate en el amor. Da un salto cualitativo y para arriba. Voy a empezar a cambiar mi visión del mundo. Sí, te amo, pero yo también me amo. Te quiero y me quiero. Te cuido y me cuido. Yo también estoy metido en el enredo. ¿Sí? El amor es recíproco, sí, claro. Y democrático, obviamente, la dimensión política del amor. Y recíproco no es que sea milimétrico, sino que si yo te doy afecto, espero afecto. Si yo te soy fiel, espero fidelidad. ¿No es cierto? Si te doy cariño, espero lo mismo. Ustedes van a decir, pero es que el amor de verdad no espera nada a cambio. Están confundiendo el amor universal con el amor interpersonal. El amor universal, Krishnamurti, Buda, Sor Teresa de Calcuta, no espera nada a cambio. No tiene que ser recíproco. Uno ama a los niños de determinado sector del África, por decir algo, o de un sector necesitado, pero no espera nada a cambio. Pero en el amor interpersonal está el yo metido. Claro que esperamos. O si su pareja es fría, independiente, lejana, no, perdón, independiente, no, indiferente, lejana, lo van a aceptar como algo normal. Simplemente porque hay que aceptarlo. No, el amor es digno. Aquí van a ver algunas de estas cosas y otras más. Aprende a liberarte de tu ex y reinvéntate en el amor. Ojalá les sirva esta guía y no hay expertos en el amor. Ustedes pueden estudiar el tema, pueden tener su experiencia vital y pueden tener su propia sabiduría al respecto, sus propios puntos de vista, construyanlo, reinvéntenlo, y que cualquier situación de adversidad sirva para que ustedes crezcan. No confundan el fracaso con el error. Estuvieron con la persona que no era. Cometieron un error. Pero no fracasaron en el amor. Hay otras puertas que se pueden abrir en el momento oportuno. Bueno, muchas gracias por escucharme este rato. Están todas las redes. Tomen alguna de estas cosas y métanla en el disco duro. Y ojalá las guías les sirva. Un gran abrazo para todos. Un gran saludo para todos. Mil gracias por haber estado acompañándome. Y espero verlos pronto. Chao.